Antonio, otro tipo de palabra es determinante. Tiene un determinante. Es una palabra variable que acompaña al sustantivo. ¿Vale? E indica distintas cosas que ahora vamos a ir viendo. Que indica según qué tipo de determinante sea. ¿Tienes la hojilla por ahí que te digo los tipos de palabras? Que vengan dos hojas. Pues ahí viene. Eso. Dice algo, concuerda con el sustantivo en género y número, igual que el adjetivo, y sirve para indicar algo más sobre él. Por ejemplo, están los demostrativos, que indican la cercanía. ¿Vale? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, ese, ese, aquel, esa, aquella, así. Todos, ¿vale? También de género y número. Este, ese, aquel y todos los derivados. Sumar. Luego están los artículos. Los artículos indican que ya conocemos de lo que estamos hablando. Hay un niño en la calle. El niño está llorando. Entonces, como ya hemos nombrado al niño, ya podemos decir algo sobre él, usando el determinante. Un niño está en la calle. Ya hemos hablado del niño. El niño está llorando. Me refiero al niño del que hablaba antes. Que no lo conozco, pero da igual. Posesivo. Mi coche, tu coche, su coche, mi, su, nuestro, vuestro, suyo, pues indican eso, la posesión, a quien pertenece. Mi coche, no me refiero a un coche, pero siempre identifica dentro de los sustantivos cuáles. Este coche, aquí ese coche, allí aquel coche, más lejos. Mi coche, el que está ahí, que es mío. Él, el coche del que he hablado, que puede ser mío o no puede ser mío, eso ya me da igual. Aquí es donde la gente se monta un follón tremendo. Los indefinidos. Determinante indefinido son los que no expresan la cantidad exactamente. ¿Vale? Por ejemplo, hay algún libro, no hay ningún libro, todos los libros, demasiados libros. Entonces, aquí, ahora vemos la diferencia. Numerales. No, qué potencia. Indican una cantidad exacta. Y los hay cardinales y ordinales. Cardinales, el 1, el 2, el 3, el 4. Ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Vale? Interrogativo. Los que hacen que comience una pregunta. Interrogativo. Pone, ¿cuánto falta para llegar? Yo creo que eso está mal, pero bueno. ¿Cuánto libros te vas a comprar? O, exclamativo,
¿Cuántos libros tiene? ¿Eh? No, no. Esto es lo que indica, cercanía. Entonces, ahí la gente se montó unos follones con esto, con los pronombres, que hay un par de tipos más, pero yo quiero explicártelo los dos a la vez. Vamos a suponer que los pronombres y estos tipos también. ¿Qué diferencia hay entre un determinante y un pronombre? ¿El qué? Al revés. El determinante va delante del nombre. No. El pronombre lo sustituye. El determinante va delante y el pronombre pro es que está encima. Entonces, ¿cómo se distingue un pronombre de un determinante? Porque no tiene un nombre detrás. Por ejemplo, yo quiero este coche. Aquí este que es un determinante. ¿Por qué? Porque lleva un nombre detrás coche. ¿Vale? Que no es lo mismo que decir yo quiero este. ¿Qué diferencia hay en que en este yo ya estaba hablando antes de lo que era? Pues hay un coche, pues yo quiero este coche. Pero no digo este coche porque ya hemos estado hablando de coche. Esto es un pronombre. ¿Por qué? Porque no aparece ningún nombre detrás. ¿Qué pizza quieres? Esa de cuatro quesos. ¿Vale? O, no, mal. Esa pizza de cuatro quesos. Pero no hace falta que diga pizza. ¿Por qué? Porque ya sé que me está hablando de una pizza. Yo puedo decir, esa de cuatro quesos. Entonces aquí sería un determinante y aquí sería un pronombre. Fíjate que no tiene un nombre detrás. No, nombre. Tiene una preposición. Pero con esa me refiero a. Antiguamente no sé si habrán cambiado la regla, se le ponía tilde aquí. Este, esa, pero no sé si lo habrán cambiado, ¿no? Esa es una dificultad que encuentra la gente. Yeah. Otra cosita. No. No, otra distinción que la gente se lee un montón. Con los determinantes indefinidos, los pronombres indefinidos y los. Yo quiero muchas patatas. ¿Vale? ¿Qué diferencia entre y eso? Yo quiero muchas y te quiero mucho. ¿Qué diferencia hay? Que aquí muchas es un determinante, porque tiene un nombre detrás. Aquí es un pronombre. Y aquí es un adverbio de cantidad. Pero como tienen la misma raíz, todo el mundo se hace un lío. Yo quiero muchas, pero me refiero a algo. Pero te quiero mucho, ¿mucho qué? No hay nada a lo que se refiere. ¿Vale?